El elefante asiático. Hola amigos, me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro Hero. Hero, ¿quieres ayudarme a plantar un manzano? Empezaremos cavando un agujero. Bien, pongamos esta planta de manzanas en el agujero y luego lo cerramos. Ahora solo tenemos que ponerle agua a la planta para que pueda crecer. Oye, ¿viste eso, Hero? Vamos a ver qué se esconde detrás de ese árbol. ¡Wow! ¡Es un elefante! Creo que es un bebé elefante. ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. ¡No te muevas, elefantito! Hola, Katie. ¿Sabes algo más sobre el elefante? Hola, Leo. El elefante que encontraste es un elefante asiático, el animal terrestre más grande de Asia. Aunque es un poco más pequeño que el elefante africano, los elefantes asiáticos pueden llegar a medir 3 metros de alto. ¡Guau! ¡Son muy grandes! Los elefantes tienen narices largas llamadas trompas. Usan sus trompas como nosotros usamos nuestras manos. Con sus trompas se saludan como si estrecharan las manos. Y cargan cosas tan pesadas como árboles. ¿Tan pesadas como árboles? ¡Guau! Las trompas de los elefantes son muy fuertes. Antes, vi al bebé elefante arrancar pasto con la trompa. Es porque ellos tienen que comer mucha comida. Comen toda clase de pasto, pequeñas plantas, arbustos, frutas, ramas, corteza de los árboles y raíces. ¿Y en dónde viven los elefantes asiáticos? Los elefantes asiáticos se encuentran en los bosques de tierras bajas y praderas de India, China y el sureste de Asia. El bebé elefante debe tener hambre. Tenemos que regresarlo con su madre. ¡Vengan con nosotros! Buena idea, Leo. ¡Te veo abajo! De elefante por allá. ¡Vamos a seguirlas! Oye, Leo, hemos caminado ya mucho tiempo. Y Hero y el bebé elefante parecen sedientos. Es cierto. Tal vez debamos descansar. Oye, elefante, ¿a dónde crees que vas? ¡Qué elefante tan listo! ¡Encontraste agua! ¡Usa su trompa como manguera! ¡Nos mojó! ¿Qué pasa, Hero? ¡Oh, cielos, cocodrilos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Qué pasa, bebé elefante? ¡Los cocodrilos están cada vez más cerca! ¿Un ratón? ¡No me digas que le temes a los ratones! ¡Cocodrilos! Hero, ¿podrías? Bien, ahora vámonos. Está con su familia y con su mamá. ¡Bien hecho, amigos! ¡Sí! Hoy encontramos un bebé elefante asiático en el jardín. Aprendimos que viven en los bosques de tierras bajas,
y que tienen patas grandes y acolchadas. Fuimos al bosque, seguimos las huellas y llevamos al bebé elefante de vuelta con su madre. ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos!